El pastor principal de Lakewood Church será el productor de una teleserie basada en la vida de Jesús. Por una diferencia de opiniones, un estudiante que trabaja para una organización conservadora fue atacado agresivamente. Un grupo de cristianos intenta regresar a su hogar en medio de discriminación y amenazas por su fe. Le contamos de esto y más en MC Digital. Espero hayan pasado un excelente fin de semana. Iniciamos con las informaciones. El pastor principal de la iglesia Lakewood en Houston, Texas, Joel Osteen, es el productor ejecutivo de Jesus His Life o Jesús Su Vida, una serie que explora la historia de Jesucristo a través de una lente única, las personas en su vida que estaban más cerca de él. Cada uno de los 8 capítulos cuenta desde la perspectiva de diferentes figuras bíblicas, todos los cuales jugaron un papel fundamental en la vida de Jesús, incluidos José, Juan el Bautista, María, Madre de Jesús, Caifás, Judas Iscariote, Poncio Pilato, María Magdalena y Pedro. La serie se estrenará en Estados Unidos con 2 episodios consecutivos y continuos semanales a partir del lunes 25 de marzo y el capítulo final se emitirá justo antes de la Pascua en el canal History. Cambiando de tema, el video del reciente ataque a un estudiante conservador en la Universidad de California ha conmocionado a millones de personas. El video viral ya ha alcanzado cerca de 2 millones de visitas. Se trata de Hayden Williams, quien estaba ayudando en una mesa de reclutamiento para la organización conocida como Turning Point USA, que se dedica a impulsar los derechos y libertad de expresión de los conservadores. Cuando surgió una discusión con 2 hombres, Williams levantó su teléfono celular y comenzó a filmar cuando comenzó la violencia. El incidente es una tendencia creciente que tiene lugar en los campus universitarios liberales. Múltiples grupos conservadores han denunciado asaltos verbales o físicos debido a sus puntos de vista. A continuación le presentamos el video. Jesus Christ. What? What? Oh shit. En Irak existe una región que originalmente era cristiana. Sin embargo, la presión de grupos terroristas y el Estado Islámico ha obligado a la mayoría a huir de su hogar. Hoy muchos de ellos tratan de regresar a sus casas en medio de hostigamiento y persecución religiosa. Veamos. En la plaza principal de la ciudad de Bartela, en el norte de Irak, se alza una gran cruz, uno de los pocos signos evidentes de que la ciudad era históricamente cristiana. Los cambios demográficos, a lo largo de las décadas, dejaron a la ciudad dividida entre cristianos y un grupo étnico conocido como Shabak, que son en gran parte chiitas, una de las principales ramas del Islam. Cuando el grupo del Estado Islámico invadió la ciudad y el resto del norte de Irak en 2014, toda la población de Bartela huyó. Pero 2 años después de que Bartela se liberara del Estado Islámico, menos de un tercio de sus familias cristianas han regresado. La mayoría sigue temerosa, en medio de la intimidación y el acoso por parte del Shabak, que domina las milicias islámicas que ahora controlan la ciudad. Me siento así porque yo era cristiana. Me asaltaron para que me asustara y dejara Bartela. El sacerdote católico, Benan Benoká, afirmó que la comunidad cristiana está siendo expulsada por el Shabak. Desde la liberación de la llanura de Nínigua y el regreso de las familias a Nínigua, sufrimos el hostigamiento de ciertos partidos que gobiernan el área, especialmente mujeres. Fueron acosadas por ellas e incluso niños sufrieron estos problemas. Los cambios demográficos en este lugar comenzaron hace unos 30 años, cuando el líder iraquí Saddam Hussein nacionalizó las tierras de cultivo que solían pertenecer a los cristianos y se la dieron a las familias de los soldados muertos en la guerra entre Irán e Irak. Esto trajo una afluencia del Shabak al lugar. Salim Harihosan, un cristiano, regresó a Bartela en el 2017 y, como muchas familias, encontraron su casa destruida, pero una ONG lo ayudó a reconstruir su hogar. Sin embargo, él lamenta la decisión de regresar y dijo que está atormentado por los temores sobre la anarquía
las divisiones sectarias y la violencia potencial. Es una situación psicológica. La situación de seguridad juega con la mente. Voy al zoco y escucho cosas que tal vez sucedieron en los cafés o en el casino. Dicen que ISIS está regresando. Dicen que esta otra persona está llegando. Dicen eso. Pero si es verdad o no, no lo sabemos. Y estas cosas juegan con la mente de la persona que vive aquí. En una iglesia, en el vecindario de Ancagua, en Erbil, se reunieron para orar y cantar himnos durante todo el día. Una de ellas es Aviva Quillacos, de 72 años. Ella vivió en Bartela toda su vida, pero nunca se ve a sí misma regresando. Tengo muchas ganas de ir a dormir en Bartela, pero tengo miedo de que nos ataquen. La toma de control del grupo del Estado Islámico en el norte solo empeoró la tragedia para los cristianos y los envió a huir por la seguridad en la región autónoma kurda, donde actualmente la mayoría permanece. El cristiano es el eslabón más débil de la sociedad iraquí. Cualquier presión o ruptura siempre afectará al eslabón más débil de una cadena. Y debido a eso, hay un temor al futuro, a lo desconocido. Solo cuando haya estabilidad y una ley, creo que muchas familias volverían. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Y llegó el momento de leer los comentarios que nos ingresan en Facebook. Queremos saludar a Nelson Castillo, que dice: bendiciones mis hermanos, Dios los bendiga siempre desde Nicaragua. Dice por acá también Pien Ramírez: Dios les bendiga hermanos de Mundo Cristiano Digital, gracias por las noticias mundiales que nos hacen llegar hasta nosotros. Muchísimas gracias a ustedes más bien por conectarse siempre con este programa. Dice por acá Heisel Araya: saludos, gracias por mantenernos informados, bendiciones. Amén. Dice Yaniris Valenzuela: bendiciones, Dios bendiga más desde República Dominicana. Bernardo Troncoso dice: hola hermanos en Cristo, mi familia les saluda en el amor de nuestro Salvador Jesucristo. Muchas bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias. Dice por acá también Guillermo Mota Ramírez: Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Saludos y bendiciones desde Victoria, Tamaulipas, México. Dice por acá también Patricia Olivera: bendiciones desde Uruguay. Ruth Miravalle: bendiciones, amados hermanos, desde Montevideo, Uruguay. Dice Aurora Céspedes Soto: buenas tardes, hermanos, bendiciones desde lo alto. Y Larry Arzola Medina: Dios los bendiga. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros, por enviarnos sus saludos y por siempre sintonizar este programa que es de bendición para nosotros y que sabemos también que es para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.